mi gente. Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez les vengo a enseñar cuál es mi rutina en las mañanas y durante el día. ¿Cuál es la rutina de un airman en la Fuerza Aérea? Como podrán ver, me levanto a las 5:50. Algo que les recomiendo mucho es que mientras estén preparando en la mañana para salir, pongan música. Pongan música en las mañanas. Hace la mañana más feliz, sales contento, sales con toda la motivación. Bueno, es un tip que yo hago, siempre pongo música, obviamente no la escucharon, pero siempre pongo música para ponerme más contento. Bueno, familia, son las 6:20, en este momento me voy a desayunar al comedor. Ellos abren como a las 5:30, creo. Entonces me da chance para ir a desayunar antes de ir a clase. Yo entro a clase a las 7:30, entonces tengo bastante tiempo. Entonces, familia, nos vemos ahí en el comedor. Y bueno, mi gente, eso es lo que voy a desayunar: leche, jugo de naranja, un buen omelette, un poquito de tocino, panecito y fresas. Listo, familia, ya terminamos de echarnos un taco ahí, unos taquitos mañaneros. No es cierto, no me comí un panecito. Ahí lo vieron, aquí tengo el cafecito, claro que sí, para aguantar, para despertar. Ahorita me vine un poco más rápido aquí al carro porque les quería explicar algo que sucede todos los días, y es que en las mañanas siempre ponen el himno de Estados Unidos a las 7 de la mañana. Ahorita ya son como las 6:57, algo así, entonces ya están a punto de ponerlo. De seguro lo van a escuchar mientras esté hablando. Pero lo ponen dos veces, una en la mañana y una en la noche. Mentira, lo ponen tres veces. Lo ponen tres veces en el día, lo ponen en la mañana, en el mediodía y en la noche. A las 7, a las 4:30 y a las 9. Ahora, para cuando suena, todos los que estamos afuera y vamos caminando y tenemos uniforme, los OCPs o los Blues, ya se los enseñé en el video pasado, tenemos que parar y saludar hacia donde está la bocina, que es hasta al centro de la base. Ahora, los que están adentro de edificios, ellos no tienen que hacer nada. A los que estamos en un carro o manejando, tenemos que parar. O sea, ahorita todos esos carros que están pasando allá, no se alcanza a ver, ahí está. Todos esos carros que van allá, todos tienen que parar. Paran, le ponen en parking y bajan las ventanas. Ellos no tienen que saludar, si están en uniforme, como quiera. No tienen que saludar, pero nomás bajan las ventanas y le ponen parking y no se mueven. A ver si ahorita se para un carro aquí para que vean que se tienen que parar y todo. Bueno, se supone que todos tienen que parar. Pero pues sí, eso pasa todos los días. Tenemos que saludar. Me faltó explicar. Ahí está. No sé si se alcanza a escuchar, miren. Ahí está, miren. Ahí se escucha. Y ahí se pararon dos carros. Ay, no se alcanza a enfocar bien. Bueno, ese carro que está ahí. Y ese que está allá, el negro. Ya se empiezan a mover. Así las cosas, una de las cosas que pasan día a día que tal vez no sabían. Ya son, como les dije, ya son las 7:02. Ya de aquí voy directo al trabajo, voy a clases. Yo tengo que estar en el trabajo a las 7:30. Entonces voy bien de tiempo. Obviamente siempre hay que tratar de ir temprano. Y temprano no es a las 7:30, temprano es 15 minutos antes mínimo. Habla bien de ti, es una de las cosas más importantes y es un buen hábito, habla. Y especialmente en la militar, si quieres llegar a ser alguien que sobresale, quieres llegar a ser un líder, si quieres llegar a ser de los mejores, hay que empezar por detalles así, como llegar temprano, hacer las cosas bien y todo eso. Pero bueno, son las 7:03, voy a hacer el trabajo y nos vemos allá. ¡Ánimo! ¿Qué dice mi gente? Ya estamos a punto de irnos a trabajar. Aquí están unos perros ahí atrás.
puto. Pues aquí estamos, mi gente, estamos a punto de irnos a trabajar, como les dije, que nos íbamos a ir allá donde están los jets. Probablemente no me van a dejar grabar, como les dije, pero pues a ver qué sale, nos vemos un rato. Bueno, mi gente, aquí estoy en el avión ya. La verdad es que no me dejaron grabar mucho, entonces nomás les voy a enseñar así cómo es aquí. Ahorita estamos haciendo inspecciones de rutina de cuando aterriza un avión, entonces les voy a enseñar. What's up, bro? Y pues nada, ahorita aquí andamos trabajando, dándole ganas. Paramos ahorita, nos vamos. Son las... Espérenme. 11:30 y ya me dejaron ir para el lonche. Nos dan hasta la 1, de 11:30 a 1. A veces, porque ahorita es viernes, entonces nos dieron buen lonchecito. Pero nada. Bueno, ahorita voy al comedor, les enseño lo que voy a comer y todo eso. Nos echamos un taquillo y luego regresamos a trabajar otra vez. Vamos otra vez al flight line. A ver si puedo grabar algo más. La verdad, lo dudo porque pues son cosas que no puedo grabar. Sí, honesto. Terminando de trabajar, yo creo que voy al gimnasio y se los enseño también, a ver qué se hace. Familia, pues ya estamos aquí en el comedor. Sucedió algo, me ganó el hambre, les iba a enseñar, pero ya me comí todo. Me comí unos macarrones con queso, arroz y unas chuletas. Están buenas. Y me agarré también unos Pop-Tarts. Pero hay varias cosas que puedes comer. También puedes comer pizza. La puedes hacer tu especialidad. Uf. Te eliges tu pizza. Ella es Julián. ¿Julián o Julián? Julián. Julián. No, es, no, no, es Julián. Ya, no, Julián. Le doy mucha cámara. Y ahí el que está grabando ya lo conoces. Es el buen Herrera. Y pues nada, aquí estamos. Vamos a comer y al rato regresamos a trabajar. Ánimo. Saludable. Pues más o menos lo que comí yo, nomás en vez de este... No, ¿qué, no, es? No. ¿Qué es eso? No la toqué, ganó, tranquilo. Pan de maíz, cumple. Sí, sí, pan de elote, cabrón. ¿Sí, no? Maíz. Pan de elote. Recuérdate que ya tenemos un público internacional. Ay. Entonces tenemos que... Para que ellos entiendan, ¿elote? ¿Pan de elote? Maíz. Está bueno. De maíz. Está bueno, está bueno. En vez del pan, yo agarré este arroz. Ya, yeah, agüita. Yo agarré un Gatorade. Pero, provechito, compadre. ¿Qué onda, mi gente? Pues ya son las 11. Digo, las 12:44. Ya vamos de regreso porque, como les dije, tengo que regresar a la 1. Y pues nada, me dio el mal del puerco que tengo mucho sueño. Pero pues nada, a regresar a trabajar, que se ocupa. Vamos de regreso a trabajar, a ver qué se hace. Nos dijeron que íbamos a trabajar otra vez allá afuera con los jets. Entonces, pues nada, a ver si puedo grabar otro pedacito, si se puede. Si no, nos vemos hasta que salga de trabajar. Diablo. Diablo. What you been doing on there? Oh. Eso, mi gente, es la muerte. No, es mi culo. Bueno, familia, ya salí de trabajar. Ya nos dejaron salir. Son las 2:28. Nos dejaron salir un poquito temprano hoy porque hoy es viernes. Viernesito rico, nos dejaron salir temprano. Ahorita yo creo que voy para mi cuarto y me voy a cambiar, me voy a quitar el uniforme porque hace un calor infernal. Estoy sudando demasiado. Lamentablemente, pues no pude grabar mucho como yo esperaba, pero, o sea, no me sorprendió que no me dejaron grabar tanto, pero ni modo, ahí después pido permiso a ver si me dejan grabar un poquito más, a ver qué me dejan hacer. Ahorita vamos para mi cuarto, para el dormitorio, me voy a cambiar y de ahí voy a ver qué voy a hacer. Yo creo que voy a ir al gimnasio,
con Herrera. Y pues nada, nos vemos ahorita. Bueno, mi gente, ya estamos aquí. Ya me cambié ya todo. De hecho, ya estamos aquí en el lugar. Ya estamos aquí en el gimnasio. Ahorita se los enseño por dentro. También Herrera viene conmigo, nomás que ya está ya más adelante. Vamos a darle un ratito al gimnasio. Vamos a darle un ratito. Y pues nada, déjenme se los enseño. Bueno, mi gente, ya estamos aquí en el gimnasio. Aquí está Herrera conmigo. Vamos a darle un ratito. Ya me cambié ya todo. Chéquense el gimnasio cómo está. Está perro, está perro. Está la banderita. Faltó aquí la de México. Faltó la bandera de México ahí. Y la de RD allá como por allá, ¿no? Abajito. Pero chéquense, está chido. Esto de hecho es un hangar. Me imagino que antes lo usaron, obviamente, para los aviones. Lo hicieron un gimnasio. Para que se calen cómo está. Pero bueno, mi gente, le vamos a dar un ratito. Ahí. Pues le vamos a dar pierna, toco pierna. Así que vamos a reventar las piernas. Y nada, nos vemos ahorita. Dale, no, man, sigue, sí, sigue, sí, sigue. Herrera le está metiendo duro. Aquí andamos. Pues nada, mi gente, acabamos de terminar de darle al gimnasio. Estuvo buena la sesión, la piernita tranqui, pero perra al mismo tiempo también. ¿Cómo lo sentiste tú? Leve. Estuvo bueno. Ahorita yo creo que nos vamos al Bifa, ¿no? A comer. Vamos a comer pizza. Ah, sí. A comer pizza para amarrar el gimnasio. Y pues nada, mi gente, ahorita nos vemos allá en el comedor. Nos vamos a echar ahí un taquito. Una pizza. Eso ya fue, güey. Nos vamos. Bien. Y bueno, mi gente, estamos aquí en el comedor. Pues nada, a agarrar de cenar. Y ahora sí, antes de comérmelo, lo voy a grabar. Para que vean qué es lo que voy a tener de cena. Es arrocito, puré de papa y pollo, no sé en qué estilo, pero pues es pollo. ¿Sí es pollo? Soy pescado, güey. Pescado, no sé en qué estilo. Agüita para la comida, una barrita y frutita. Pues nada, esta es nuestra cena. La verdad, o sea, parece muy de día como para hacer cena, pero es porque cierran temprano aquí el comedor. O sea, es como que el horario que nos tenemos que acostumbrar nosotros. Pero pues si nos da hambre, pues podemos pedir comida, podemos salir. O sea, podemos conseguir comida afuera. Pero bueno, esta es la cena y nos vemos al rato. Son las 7 ya de la tarde y ya me regresé del comedor. Ya fui a dejar a Herrera. Y nomás nos echamos un taco y se fue para su cuarto. Y luego, como les dije ahorita, que cenamos ahí en el comedor y es un poco todavía de día, entonces a veces da hambre de noche. Aquí lo tengo atrás. Me traigo comida de ahí del DIFA, pero eso lo hago nomás para no gastar dinero, porque pues trato de ahorrar y todo. No me quiero volver loco gastando dinero, y luego ahorita que me acabo de comprar el carro, entonces trato de ahorrar lo más que pueda. Y así agarrando la comida de ahí. Generalmente hasta aquí, pero más o menos como para las 6:30, ya tengo el día. O sea, todo lo que he hecho hasta hoy, todo lo que he hecho hoy hasta ahorita, casi lo hago casi. Todo lo que he hecho hoy lo hago casi siempre como rutina, todos los días. Me levanto, voy a trabajar. Lonche, vuelvo al trabajo, salgo, voy al gimnasio, salgo, voy a cenar y salgo. Ahora, cuando salgo de comer, de ahí del comedor, ahí es cuando a veces cambia. A veces nos cambiamos rápido y luego nos salimos a fuera de la base. O a veces nos vamos a un restaurante. A veces, o sea,
Bueno, casi siempre, casi todos los días es diferente. A veces Herrera y yo nos vamos a jugar béisbol. A veces le llamo a unos amigos y nos ponemos a jugar fútbol. Pero, o sea, lo que me refiero es que es muy parecido a la rutina entre semana. Porque voy a trabajar, entonces se consume todo el día. Entonces, lonche, desayuno, lonche y cena. Entonces, y el gimnasio es muy repetitivo. Pero de ahí en fuera, sí es donde cambia. Ahorita, por ejemplo, no vamos a hacer nada. Yo creo que me regreso al cuarto y empiezo a editar. Entonces, nos vemos en el cuarto y de ahí voy a ver qué voy a hacer. Y bueno, mi gente, como les dije en el carro, usualmente aquí es donde, o sea, en esta parte del día es cuando me pongo a hacer diferentes cosas. Pero hoy nomás me regresé al cuarto. Yo creo que me voy a poner un rato a editar este video, que para cuando salga, pues obviamente ya voy a estar haciendo otro. Sí, ahorita yo nomás usualmente me pongo a editar, me pongo a ver otros videos de YouTube, me pongo a jugar Xbox, me pongo a ver una película. A veces ando cansado y me voy a dormir. Pero sí, yo creo que hasta aquí llegó el video. Otra cosa de Instagram también es que ahí tengo un poquito más de libertad. O sea, como hoy pudieron ver en el video, no pude grabar tanto. No puedo sacar el teléfono así y ponerme a grabar ahí en el avión. Pero en Instagram a veces sí subo cosas así rápido, de que cosas chidas que estamos haciendo cuando nos metemos a arreglar cosas y saco el teléfono y grabo. Entonces, de repente ahí sí hay cosas y más contenido que a veces no puedo poner aquí. Entonces, si quieren ver más contenido así, a veces también hago encuestas y todo eso, vayan a seguirme en Instagram. Y ahí a veces voy a agarrar ideas, les pregunto a ustedes qué videos quieren que suba. Y pues nada, espero les haya gustado, espero lo hayan disfrutado. Si tienen alguna duda, ya saben, déjenmelo saber abajo. Espero les haya gustado y nos vemos a la próxima. ¡Ánimo!